Hay un artista nuestro que después de crear una obra cruda, necesaria y aclamada, decidió correrse de la luz de los grandes reflectores y volver a su pueblo donde todo había nacido. Fernando García Curten es considerado como uno de los artistas plásticos más secretamente reconocidos de su generación. Un secreto a voces que se grita lejos del ruido de la gran ciudad. Un grito que huele a río, a madera, a tinta y a proclama. A ese mundo lleno de convicciones políticas y posturas estéticas se dirigió Marcos Kramer para buscar las respuestas a esas preguntas que García Curten había instalado desde su fuga en 1990. El escenario, una casa convertida en museo. Los protagonistas, un artista y un escritor alejados por las generaciones. Un reflejo en la penumbra. Es un repaso íntimo y minucioso por todo lo que ha cruzado a este hombre y a sus obras. Te invitamos a ser parte de este proyecto y no perderte la oportunidad de vislumbrar el universo de Fernando García Curten.